Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea por siempre bendito y alabado Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sea por siempre bendito y alabado Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sea por siempre bendito y alabado Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Hermanos, hermanas, paz y bien. Sean bienvenidos y bienvenidas, hermanos, hermanas, a estas dos horas de adoración, acompañando al Santísimo, acompañando a Jesús sacramentado. Jesús está presente en medio de nosotros. La plenitud de su poder, la plenitud de su divinidad, en la plenitud de su amor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el Señor de la historia, el Creador del universo, juntamente con su Padre y el Espíritu Santo. Y Él es, hermanos, hermanas, el dueño de Televida, nuestro canal católico, canal de la familia. Jesús es el dueño y todo lo hacemos para su mayor gloria y honra.
Y hoy, hermanos, hermanas, Televida quiere estar en el corazón de cada familia de República Dominicana, en el corazón de cada hombre, de cada mujer. Hoy Televida quiere orar por nuestra patria, República Dominicana, para que crezca en todos los niveles, según el plan de Dios, que siempre es un plan perfecto, sabio, un plan de fraternidad, de amor y de paz. Que crezca nuestra patria, hermanos y hermanas, que crezca nuestra República Dominicana en este siglo XXI, que queremos que sea proclamado en República Dominicana como el siglo de la Virgen de la Altagracia. Por esta coincidencia, siglo XXI, nuestra fiesta religiosa nacional, 21 de enero. Y queremos pedirle también al Padre Eterno que se lleve de la faz del planeta Tierra, por la intercesión de María Santísima, esa pandemia que nos agobia, el coronavirus, que desaparezca de la faz de la Tierra. Y queremos pedirle a Jesús que bendiga su canal Televida, el canal católico de la familia, que nos proporcione los medios, que nos dé una finanza sana para nosotros cumplir nuestra misión de evangelizar, de llegar a cada rincón de República Dominicana, a cada familia. No hace mucho me decía una señora: Fray José, mi iglesia es Televida. Ella me nutre, con ella me alimento. Qué hermosa expresión, hermanos, hermanas, de una fiel católica. Mi iglesia es Televida. Allí me nutro, allí participo de la Santa Misa. Allí mi fe se nutre, crece. Mi iglesia es Televida. Esta frase, esta señora, hermanos, hermanas, se recoge lo que queremos ser para la Iglesia Universal, un medio eficaz de evangelización. Que la fe de cada fiel, de cada hombre católico, de cada mujer católica, de cada joven, adolescente, niño, vaya creciendo. Crezca la fe, la esperanza, el amor, la caridad, el apostolado. Crezca el conocimiento de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el conocimiento de la Iglesia, el conocimiento del hombre y de la mujer. Televida es mi iglesia. Y queremos, hermanos y hermanas, que Jesús en su bondad infinita nos ayude a continuar siendo la iglesia de tantos hombres y mujeres, de aquellos enfermos y enfermas que no pueden asistir a sus parroquias, a sus comunidades, están en sus hogares, y allí va Televida, llevando el mensaje de la fe, de la esperanza, del amor, el mensaje de Jesús, la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Allí quiere estar Televida, posibilitando el crecimiento, la oración, llevando un mensaje de esperanza en medio del dolor, del agobio. Hermanos, hermanas, Jesús se vale de nosotros para mantener su canal. Se vale de su feligresía, de su pueblo santo. Por eso queremos hacer un llamado urgente a toda la feligresía católica, especialmente de la Arquidiócesis de Santo Domingo, de todos los hermanos y hermanas que están con nosotros en otras diócesis, en Santiago, La Vega, Puerto Plata, Higüey, San Pedro de Macorís, San Juan, Baní, Barahona, Mao Montecristi, San Francisco de Macorís. Aquellos hermanos que están con nosotros, que también nos den una colaboración. Y queremos, hermanos y hermanas, iniciar una campaña fuerte, permanente, para que muchos hermanos y hermanas se animen y nos den una colaboración fija todos los meses,
cuando puedan, por una colaboración fija, que Televida pueda contar con esa entrada fija de los hijos y las hijas de la Santa María Iglesia del Pueblo de Dios. Si les animamos, hermanos y hermanas, en esta tarde de oración y siempre para que ustedes nos colaboren. Pueden llamar al 809-685-4100 y allí se le va a tomar su nombre, su dirección, su número de teléfono para estar en comunión permanente. Ayúdennos, hermanos y hermanas, vamos a hacer de Televida, como quiere nuestro director, el padre Kennedy, un canal potente. Potente para evangelizar, potente para llevar la palabra de Dios, potente para llevar el nombre bendito de Jesús, potente para dar a conocer el nombre bendito de María, potente para que el fiel católico, la fiel católica siga creciendo en santidad y llegue a la madurez de la mujer perfecta, del hombre perfecto en Cristo. Para lograr, hermanos y hermanas, este canal potente, necesitamos de su colaboración. Por favor, llamen al 809-685-4100. 809-685-4100. Y háganos esa donación fija. Y vamos a cumplir, hermanos y hermanas, nuestra misión de ser un canal potente, católico, que va a llegar a cada rincón de República Dominicana con una evangelización eficaz. Recuerden los dos contenidos fundamentales, las dos misiones fundamentales de un buen canal católico: un buen contenido y profesionalidad, hermanos y hermanas. Un buen contenido, contenido de la palabra de Dios, el contenido de la Biblia, el contenido de la doctrina de la Santa María Iglesia Católica, y profesionalidad. Y aquí es donde necesitamos su colaboración para la profesionalidad. Sabemos, hermanos y hermanas, que Jesús, que es el dueño de este canal, y María Santísima, nuestra poderosa intercesora, y con la disponibilidad del pueblo de Dios que peregrina en República Dominicana, vamos a lograr esta meta de ser un canal católico potente en la evangelización, construyendo, hermanos y hermanas, esta patria de República Dominicana según el plan de Dios. Se llámenos, están las hermanas, sobre todo Teane, disponible para recibir sus llamadas y que ustedes se inscriban con esta donación fija. Vamos a tener ahora, hermanos y hermanas, algo que nunca puede faltar: el Santo Rosario. María Santísima, nuestra Madre bendita, buena, santa, que está, hermanos y hermanas, implicada, sumamente implicada con nosotros en República Dominicana. Ella es nuestra patrona bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, y ella es nuestra protectora bajo la advocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Ella está implicada, hermanos y hermanas, para que nosotros, la Iglesia que peregrina en República Dominicana, el pueblo de Dios que peregrina en República Dominicana, de este siglo un salto cualitativo. Estamos hablando, hermanos y hermanas, de que debemos dar un salto cualitativo, es decir, un gran salto en el devenir histórico de nuestra Madre Iglesia, tener ya santidad canónica, dominicanos y dominicanas en los altares, sacerdotes, religiosos, obispos y seglares. El último santo que hemos tenido, un jovencito, Carlos Acutis, un seglar, no estaba en un convento, no estaba en un monasterio, estaba en su casa, recorriendo el mundo. Qué ejemplo de santidad, hermanos y hermanas. Un seglar, un jovencito, un adolescente,
Carlos Acunes. Que él sirva de ejemplo a la iglesia, para que muchos jóvenes, ellos y ellas, hombres, mujeres, que viven en el mundo, que no están en un monasterio, que no están en un convento, sino en la lucha, en el campo de batalla, en el hogar, en la universidad, en el trabajo, en la fábrica. Queremos, hermanos y hermanas, que muchos Carlos broten en República Dominicana en este siglo XXI. Debamos animarnos, los jóvenes, los adolescentes, hombres, mujeres, todas las comunidades eclesiales, todos los grupos, santidad canónica, a la Iglesia Universal, que brota de esta iglesia, hermanos y hermanas, República Dominicana, donde comenzó todo en el Nuevo Mundo, la primera Eucaristía, el primer santuario mariano, los primeros bautismos, la primera universidad, primer centro hospitalario, la primera misión, todo comenzó en nuestra isla, hermanos y hermanas. Por eso hablamos en este siglo XXI de un gran salto cualitativo, para llegar donde deberíamos estar y no estamos, y a partir de ahí seguir creciendo permanentemente hasta la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Nuevamente, gracias a los hermanos que están con nosotros aquí, una buena representación, hermanos y hermanas, y gracias a todos ustedes que están con nosotros sintonizándonos en su televisor. Comenzamos con el Santo Rosario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ofrecimiento del Santo Rosario. María Santísima, te ofrecemos este rosario por la conversión de los pecadores, por el incremento de las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa,
por la santidad, la comunión, la paz en todos los hogares del mundo entero, en toda la familia, por el cuidado y la protección de la Madre Tierra, para que jamás se apruebe la ley del aborto en nuestra patria, República Dominicana, y jamás se apruebe esa ideología del género, y para que en este siglo XXI y siempre crezca nuestra patria según el plan de Dios. Para que desaparezca esta pandemia del coronavirus que afecta a toda la humanidad y podamos ya, Madre Santa, salir y evangelizar a todo el mundo con más alegría, con más empeño, que triunfe la misericordia de Dios sobre esta pandemia del coronavirus. Y queremos pedirte, Madre Santa, que interceda por Televida, para que sea ese canal potente que sueña su director, el Padre Kennedy, que llegue a todos los rincones de República Dominicana, a todo el universo, a través de la tecnología, de las redes sociales, del Internet, que cumpla con esas dos misiones, un excelente contenido de fe y profesionalidad. Intercede, Madre Santa, para que consigamos por tu poderosa intercesión todos los recursos necesarios para que Televida sea un medio eficaz de evangelización al servicio de tu Hijo amado, para gloria y honra de su nombre y bien de su pueblo santo, la Santa Madre Iglesia Católica que peregrina en República Dominicana. Y por las intenciones particulares de todos los hermanos y hermanas que están aquí con nosotros en el estudio de Televida, en vivo, en presencia, y por todos aquellos que nos siguen a través de su televisor, que reciban, Madre Santa, paz, luz, y que tu Hijo amado, por tu poderosa intercesión, ponga en cada televidente, en cada miembro de su familia, y en todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes, el vino que hace falta. Amén. Hoy, viernes, celebramos los misterios dolorosos. Nos unimos al dolor de Jesús, que redimió y salvó a toda la humanidad. Y nos unimos al dolor de cada hombre, de cada mujer, del universo humano, de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, cualquier ser humano que sufra, esté sufriendo en este preciso instante en el universo humano, que reciba nuestra poderosa intercesión con María Santísima y que reciba el consuelo de Dios Padre y la protección materna de María Santísima. Amén. Primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto. Concédenos, amado Jesús, por la intercesión de tu Madre, la gracia de siempre orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María, eres Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva de todo sea amado! María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de la Pureza, ruega por nosotros. María, Virgen Santa e Iluminada, ruega por nosotros. María, Protectora de la Familia, ruega por nosotros. María, Protectora de la Familia, ruega por nosotros. María, Protectora de la Familia, ruega por nosotros. María, Protectora de los Inmigrantes, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, Protectora del Pueblo Dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona del Pueblo Dominicano, ruega por nosotros. Tenemos, hermanos y hermanas, como lema de estas dos horas de oración, a los pies de Jesús para transformarnos en Él. A los pies de Jesús para transformarnos en Él. A los pies de Jesús para transformarnos en Él. Estamos a los pies de Jesús. Estamos a los pies de Jesús. Estamos a los pies de Jesús para transformarnos en Él. Amén. El segundo misterio, la flagelación de nuestro Salvador Jesucristo atado a la columna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María, eres Madre de gracia, Madre de la misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu gran misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva el todo sea amado. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de la Pureza. Ruega por nosotros. María, Virgen Santa e Iluminada. Ruega por nosotros. María, Protectora de la Familia. Ruega por nosotros. María, Protectora de la Familia. Ruega por nosotros. María, Protectora de la Familia. Ruega por nosotros. María, Protectora del Pueblo Dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, Protectora del Pueblo Dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona del Pueblo Dominicano. Ruega por nosotros. Respondan para transformarnos en Él. A los pies de Jesús. Para transformarnos en Él. A los pies de Jesús. Para transformarnos en Él. A los pies de Jesús. Para transformarnos en Él. A los pies de Jesús. Para transformarnos en Él. A los pies de Jesús. Para transformarnos en Él.
a los pies de Jesús para transformarnos en Él. Amén. Tercer misterio de dolor, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima. Sin pecado concebida. María, eres Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señor, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva de todo sea amado. Viva Jesús sacramentado. Viva él de todo sea amado. Viva Jesús sacramentado. Viva él de todo sea amado. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de la Pureza. Ruega por nosotros. María, Virgen Santa e Iluminada. Ruega por nosotros. María, Protectora de la Familia. Ruega por nosotros. María, Protectora de la Familia.
ruega por nosotros. María, protectora de la familia, ruega por nosotros. María, protectora de los inmigrantes, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. Cuarto misterio, Jesús carga con su cruz a cuesta camino hacia el Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Creado concebido. María, eres Madre de Gracia, Madre de Misericordia,
en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva Él de todo sea amado. Viva Jesús sacramentado. Viva Él de todo sea amado. Viva Jesús sacramentado. Viva Él de todo sea amado. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de la Pureza. Ruega por nosotros. María, Virgen Santa e Iluminada. Ruega por nosotros. María, Protectora de la Familia. Ruega por nosotros. María, Protectora de los Inmigrantes. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, Protectora del Pueblo Dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del Pueblo Dominicano. Ruega por nosotros. A los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Para transformarnos en Él. A los pies de Jesús. Para transformarnos en Él. A los pies de Jesús. Para transformarnos en Él. A los pies de Jesús. Para transformarnos en Él. A los pies de Jesús. Para transformarnos en Él. A los pies de Jesús. Para transformarnos en Él. Quinto y último misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Pecado concebido. María, eres Madre de Gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva Él de todo sea amado. Viva Jesús sacramentado. Viva Él de todo sea amado. Viva Jesús sacramentado. Viva Él de todo sea amado. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de la Pureza, ruega por nosotros. María, Virgen Santa e Iluminada, ruega por nosotros. María, Protectora de la Familia, ruega por nosotros. María, Protectora de los Inmigrantes, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, Protectora del Pueblo Dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona del Pueblo Dominicano, ruega por nosotros. A los pies de Jesús, llevarnos en Él. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. Salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Recordarles a los hermanos, tanto presentes como los que nos siguen a través de este medio excelente de comunicación, televisor, queremos donaciones fijas. No importa la cantidad, donaciones fijas para que Televida pueda cumplir su rol de evangelizar, de llevar la palabra de Dios a cada rincón de República Dominicana. Me encanta esa expresión de nuestro director, el padre Kennedy, hacer de Televida un canal potente. Canal potente es que llegue con un buen contenido y con profesionalidad a cada rincón de República Dominicana. Donde quiera que haya un hogar con un televisor o un celular, la tecnología, allí esté Televida. Con una buena programación permanente, mañana, tarde, día y noche, en la madrugada. Que cada fiel católico de nuestra pequeña isla pueda decir, como esta señora, Televida es mi iglesia. Allí me nutre, allí mi fe crece, allí mi fe se alimenta, allí recibo motivaciones para seguir creciendo, para la oración, en los momentos difíciles de una enfermedad
allí está Televida con el sabio consejo. Si queremos, hermanos, hermanas, donaciones fijas para que Televida logre su meta, ganar potente, un medio eficaz de evangelización. No importa la calidad. Recuerden, hermanos, hermanas, que estamos en esta época hermosa de la globalización. La globalización, hermanos, hermanas, es un llamado a la unidad global, la conciencia global, la conciencia planetaria, la conciencia holística, el todo, que jamás excluye la parte. Pero utilizamos la sinergia, el concepto sinergia, el todo es mayor que la suma de la parte. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que siempre comparto con ustedes el milagro de la solidaridad. El milagro de la solidaridad. Yo quisiera, hermanos y hermanas, y este deseo que no sea muy tarde, que comprendamos esto. Fíjense que nosotros tenemos que hacer cosas para motivar a la feligresía a que dé su donación. Pero, hermanos y hermanas, si se da el milagro de la solidaridad, ya nosotros nos dedicaremos permanentemente a evangelizar sin tener que estar pidiendo dinero. ¿Cómo? Muy sencillo, hermanos y hermanas. Si cada fiel católico, una vez al año, no todos los días, una vez al año, da un dólar, conseguimos más de $1,000,000. Más de 60 millones de pesos. Está 58, serían 58 millones de pesos. Si cada fiel católico, y somos más, hermanos y hermanas, de 1,000,000 de católicos en nuestra diócesis. Y además se unen las diócesis hermanas, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, Mao Montecristi, Barahona, San Juan de la Maguana, Baní, San Pedro de Macorís, Higüey. Si cada fiel aquí en la arquidiócesis da un dólar, si está a 58, 58 pesos una vez al año, pues ahora le estamos motivando, no importa lo que ustedes, pero de algo. Si cada fiel católico da un dólar una vez al año, conseguiríamos, hermanos y hermanas, vamos a poner casi 80 millones de pesos. Porque un dólar sería 1,000,000 de católicos dando un dólar, son $1,000,000, serían 58 millones de pesos. ¿Se entiende bien, verdad? Qué sencillo. Y así, hermanos y hermanas, Televida cumpliría permanentemente su objetivo de un buen contenido. El contenido, no se preocupen, eso lo ponemos nosotros, los sacerdotes, seglares que colaboran con nosotros, jóvenes, el contenido lo ponemos nosotros. Aquí no hay que preocuparse por dinero, porque eso lo hacemos gratis. Eso lo hacemos gratis. A mí no me dan un centavo por lo que yo hago aquí. Esto es un trabajo pastoral. Yo no cobro, esto es gratis. Es para mi iglesia. Ahora, cuando hablamos de la profesionalidad, hay que pagar energía eléctrica. Aquí no podemos estar si no tenemos aire acondicionado, eso cuesta dinero. Y cámaras profesionales, la digitalización, todo eso, el internet, las redes sociales. A mí me han dicho, Fray José, ¿qué pasa? No veo a Televida en los medios. En las redes sociales, en el internet, tenemos que estar en el internet, hermanos y hermanas. El mundo global. Y también algo muy importante, hermanos y hermanas, algo muy importante, un sueldo digno a cada empleado de Televida. No el sueldo mínimo del Estado, no. Un sueldo digno de un hijo de Dios. Pero para eso necesitamos los chelitos, ¿verdad?
Y además, hermanos y hermanas, además del sueldo digno, a estos muchachos, que la mayoría, todos son jóvenes, hay que prepararlo. Hay que mandarlo a otras naciones a prepararse. Recuerden, no podemos negociar, hermanos y hermanas, o retrasar la profesionalidad. Y estos muchachos tienen que formarse. Hay que mandarlo a las naciones donde tienen buenos medios y escuela de formación, técnicos. Pero para eso necesitamos, hermanos y hermanas, una finanza sana. Entonces, por ahora estamos haciendo esto, ¿verdad? Queremos estas ayudas fijas hasta que consigamos que una vez al año cada católico dé un dólar por televida. Y ya todos los años tendremos más, hermanos y hermanas, de 80 millones de pesos. Y con eso, cuando estaba aquí el padre Manuel Ruiz, una vez le pregunté: padre, más o menos, ¿cuánto gastamos nosotros al año? Fray, más o menos 25 millones de pesos al año. Te piensen, hermano, aquí se gasta más de 1 millón de pesos todos los años, todos los meses. El año tiene 12 meses. Y en ese tiempo se gastaban, ustedes saben lo que yo, cuando Teania me dijo eso, pues yo digo, wow. O sea, aquí se gasta, hermanos y hermanas, más de 1 millón de pesos todos los meses. Que al año se van más de 25 millones. Y el año lo que tiene son 12 meses. O sea, que podemos calcular casi que gastamos más de 2 millones de pesos todos los meses. Ahora, si damos el dólar una vez al año, ahora está el 58, serían 58 millones de dólares. Quiere decir que tendríamos siempre un superávit de más de 20 millones de pesos. Entonces, ahí sí los muchachos van a tener su sueldo digno, ¿verdad? Aquí hablábamos de cuando en cuando, ¿por qué no?, de un grupo de muchachas que había, de un risolcito, ¿verdad? De cuando en cuando, ¿verdad? No siempre, pero bueno, un risolcito, ¿verdad? Una vacacioncita digna, espiritual, ¿verdad?, con la familia. Entonces, Televida quiere eso, que nuestros jóvenes tengan un sueldo digno y que puedan ser enviados a otros países a prepararse bien. No podemos retrasar la profesionalización, hermanos. Hay que prepararse, estamos en un mundo de competencia. Pero aquí no es tanto la competencia, sino que esto es un medio de evangelización del pueblo de Dios. Todo lo que hacemos los hijos de Dios tiene que ser 100% bien. Yo quisiera que Teane me diga hoy, ¿cuánto más o menos? Teane ya está tomando la llamada telefónica. Por ahí conseguimos por lo menos 1,000 personas que se han inscrito ya con su donación. Entonces, por favor, inscríbanse también ustedes cuando salgan, ¿verdad? Hagan su filita. Teane, apúntenme. Mensualmente yo voy a donar tanto. Recuerden que si cada católico da $1 al año, conseguimos más de 1 millón de dólares, más de 58 millones de pesos. Siempre estaremos bien y con un superávit abundante, un superávit superabundante para hacer muchas cosas en Televisa. Hermanos, hermanas, recordarles, ya vamos a entrar en esta temática de a los pies de Jesús para transformarnos en Él, y podemos agregarle para transformar el mundo. A los pies de Jesús para transformarnos en Él y con Él transformar el mundo. Lo vamos a comenzar poco a poco, ¿verdad? A los pies de Jesús, primero para transformarme yo, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un seglar, un sacerdote, un diácono, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija. A los pies de Jesús para transformarme en Él. Como María Magdalena, hermanos y hermanas, esta mujer tenía 7 demonios. Jesús pasó por su vida, la conquistó, la sedujo, como dice hermosamente Osea, de Yahvé Dios con respecto a su pueblo.
Te voy a seducir, te voy a llevar al desierto y allí te hablaré al corazón. Jesús pasó por la vida de María Magdalena, le sacó esos 7 demonios y la llevó a su desierto. Y esta mujer se transformó y hoy es Santa María Magdalena. Y cuando Jesús visitaba su hogar, junto a su, que estaba su hermana Marta, María Magdalena estaba siempre a los pies del Maestro. Se la tomamos a ella como modelo. María Magdalena, a los pies de Jesús para transformarnos en Él. No importa, hermano, hermana, los demonios que tú tengas. No importa los pecados que tú tengas. Esta mujer tenía 7 demonios y el 7 simboliza como la totalidad. Cuán hondo llegó esta mujer saboreando el lodo del pecado. Entonces, no importa los pecados que tú tengas. Aquí hay una mujer que tenía todos los pecados, tenía todos los demonios. Jesús pasó por su vida, la sedujo. Ella se dejó seducir por él y hoy es Santa María Magdalena. Hagamos como ella, hoy siempre, a los pies de Jesús, a los pies del Sagrario, a los pies de la custodia, en tu habitación, en cualquier lugar, a los pies de Jesús, pero transfórmate en Él, hermano, hermana. Que esa oración, que esa adoración te transforme, cambia tu vida. Deja ese odio, deja esos celos infundados a tu esposo, a tu esposa. Joven, deja esa vida desordenada, esa rebeldía para con papá y mamá. Joven, aprende de Jesús. Jesús a los 12 años se somete, Dios se somete a su papá José, putativo, y a su mamá María Santísima. Dios se somete a la obediencia de unos padres. Y estos muchachitos hoy con tanta rebeldía, con tanta desobediencia, que papá y mamá deben obedecerlos a ellos. Ese joven, aprendan de Jesús. Aprendan de Jesús a obedecer a papá y a mamá. Sea un joven a los pies de Jesús y para transformarse en Jesús. Jesús obediente a María. Jesús obediente a San José, Jesús trabajador, Jesús que nunca infligió un dolor a su papá putativo José y a su madre María Santísima, siempre obediente, sirviendo a su mamá y a su papá. Esposo a los pies de Jesús para transformarte en Él. Un esposo a los pies de Jesús debe ser el mejor esposo, un hombre dulce, un hombre cariñoso, un hombre amable, un hombre que lava los pies a su esposo, a su esposa, y viceversa. Mujer, si tú estás a los pies de Jesús, transfórmate en Jesús. Sé una buena esposa, dulce, cariñoso, donde tu esposo encuentre alegría, gozo, paz, consuelo y no reproche. A mí me encanta, hermanos y hermanas, conversar con todos y todas. Y en una ocasión tomé un taxi y me dolió esto mucho, hermanos y hermanas. El taxista me dijo, el padre, como yo ando siempre con mi hábito, se dan cuenta que soy padre de una vez. Padre, bendígame, por favor. Deme una bendición. Porque no hay un día que yo salga de mi hogar que mi esposa no me maldiga. Yo siento que esas maldiciones me caen. Me va mal. El carro se me daña. Padre, deme una bendición. Que yo con mucho dolor, pues, bendije a ese hombre. Mujer, ¿cómo tú vas a maldecir a tu esposo? Bendícelo. Entonces, una esposa a los pies de Jesús es una mujer transformada en Cristo.
Una mujer con un corazón grande, donde su esposo puede descansar, recibir gratuidad, alegría, paz. Qué hermoso, hermanos y hermanas, una esposa a los pies de Jesús para transformarse en Él, y un esposo a los pies de Jesús para transformarse en Él. Por fin tenemos una pareja de luz, una pareja de paz, una pareja de amor, una pareja donde realmente el esposo es Cristo y la esposa es la Iglesia. A los pies de Jesús para transformarnos en Él. Los jóvenes a los pies de Jesús para transformarse en Jesús. Los sacerdotes, los obispos, los diáconos, todos y todas. A los pies de Jesús para transformarnos en Él. Y con Él transformar la familia. Lo primero que debe ser transformado es la familia. Que papá y mamá con ese ejemplo de santidad. Que papá y mamá con ese ejemplo de paciencia, con capacidad de aguante, como habla siempre el Papa Francisco, transformen a sus hijos. Transformen a sus hijos. Le transmitan santidad. Y no importa que ese hijo sea un demonio, si papá y mamá oran por él, es muy difícil que el diablo triunfe en ese muchacho. Yo siempre digo, hermanos y hermanas, para consuelo de papá y mamá, que hay muchos muchachos que son traviesos, que andan llevándose el mundo, que viven en adulterio, en robo, droga, haciendo lo mal hecho, una vida perversa, matando, sicarios, etcétera, etcétera. Pero si papá y mamá todos los días jamás lo maldicen, hey, papá y mamá jamás maldigan a un hijo que está en pecado, bendíganlo siempre. Si papá y mamá todos los días en oración, con los brazos en alto, como Moisés, orando por ese muchacho, por esa muchacha, va a pasar, hermanos y hermanas, como el ladrón que le robó el cielo a Jesús. Si a mí me preguntan, pero José, ¿por qué uno se convirtió y el otro no? Mi respuesta es, el que se convirtió tenía detrás de sí una gran reserva espiritual. ¿Cuál? La oración de papá y mamá. Y al final de su vida, en el último hálito de su existencia, le robó el cielo a Dios. Pero el que no se convirtió, lo que tenía detrás era maldición. Papá y mamá no, lo abandonaron al diablo, el mundo y la carne. Se lo dieron al diablo, jamás oraron por él. Y el pobre muchacho, el pobre hombre, al final de su vida, no tenía un ancla dónde agarrarse, y lo más probable es que se fue al infierno porque no se convirtió ante el amor de Jesús. Luego, papá y mamá a los pies de Jesús para transformarse en Él, oren por sus hijos y sus hijas, jamás los maldigan, oren por ellos. Y cuando lleguen al cielo, que ustedes lo vean allá, y ellos le van a decir, hijo mío, ¿por qué tú haces aquí? Oh, papi y mami, y las oraciones de ustedes, gracias por sus oraciones. Sus oraciones me salvaron. Cuando me iba al infierno, vi esa tabla, me agarré a ella y aquí estoy. Gracias, papá y mamá. Y perdón. Perdón y gracias por sus oraciones. Ustedes me salvaron. Entonces, papá y mamá, sabemos, todos sufrimos por estos muchachos y muchachas que toman un camino equivocado, camino de la tiniebla, del error. Oren por ellos, paciencia, oración, los brazos en alto. Recuerden ese texto que para nosotros es paradigmático, Éxodo 17, del 8 al 16, la batalla de Josué contra Amalek. Josué está en el campo de batalla, tal vez 100 hombres, tal vez menos. Y había 3 hombres en la cima de una montaña. Y de los 3, uno con los brazos en alto, Moisés. Y esos 3 hombres decidieron el curso de la guerra. El texto es claro, 17, el verso 11. Mientras Moisés tenía los brazos en alto, vencía Josué. Cuando Moisés bajaba los brazos, vencía Amalek. Papá y mamá, brazos en altos.
para rescatarle a sus hijos al diablo, al mundo y a la carne. Brazos en alto, oración, oración, penitencia, ayuno, para que esos muchachos no mueran en pecado mortal y como el buen ladrón conquisten, roben el corazón de Cristo. A los pies de Jesús para transformarnos en Él. Primero el orante, después la familia. Transformar la familia. Y atención, hermanos, hermanas, atención, atención, atención. Nosotros somos el pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios. Y esto se lo digo, hermanos, hermanas, especialmente a los papás. A los papás. Y aquellos jóvenes, muchachos y muchachas que se van a casar y que van a engendrar hijos e hijas. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica. Y en el antiguo pueblo de Dios, lean por favor como la constitución de este pueblo en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, el Génesis, pero sobre todo el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Allí se constituye el pueblo de Dios. La elección de Abraham, capítulo 12, cuando comienza la historia de salvación. Dios elige un pueblo. En el capítulo 4, atención a esto, no se me distraigan porque es muy importante lo que les voy a decir. No porque lo digo yo, sino porque la palabra de Dios. En el capítulo 4 del libro del Deuteronomio, en el verso 9 y en el verso 10, aparece lo siguiente. Esto es lo que quiero subrayar con letras mayúsculas, bien subrayado. Yahvé Dios ordena a los padres que enseñen la ley a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esa ley que Dios dio a Moisés en el Sinaí, esas 10 palabras deben ser vividas por los padres y enseñárselas a sus hijos. Lean ese texto, Deuteronomio, el capítulo 4, versos 9 y 10. Enseñen los mandatos y normas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, es decir, a los nietos. Luego, abuelitos, papá y mamá, enseñen el libro santo del pueblo de Dios a sus hijos. En una palabra, enseñen la Biblia. Hermanos, hermanas, estamos viviendo una época privilegiada, la globalización, pero una época muy minada. Muy minada. No ha existido una época histórica donde sea tan difícil, hermanos, hermanas, tan complicado educar a un ser humano, como con valores. La tecnología ha provocado una grandísima revolución en la familia. Y es la tecnología que está educando a nuestros hijos e hijas, las redes sociales, el internet, la computadora. Y podemos decir, hermanos y hermanas, que están educando mal a nuestros muchachos. Ustedes saben, los muchachos, jóvenes, adolescentes, niños, adictos a videojuegos y juegos satánicos. ¿Cuántos muchachos rebeldes a su papá y a su mamá? Desconectados de la familia y conectados a sus celulares, una conexión virtual. Esa palabra que es muy hermosa, pero yo le tengo miedo. La inteligencia artificial no tiene corazón, no tiene vida, es algo artificial. No tiene sentimiento. Y donde no hay sentimiento, todo es duro, todo es frío, calculador y aún perverso. Una inteligencia artificial no tiene alma, no tiene vida. No siente, es peligrosa. Y esa inteligencia artificial, hermanos y hermanas, es la inteligencia que se está apoderando de nuestra familia,
de nuestros niños, de nuestras niñas. Y por eso vemos esa rebeldía, esa desconexión de papá, de mamá, y una conexión artificial con un niño que está tal vez en Japón, pero desconectado de su papá, de su mamá. Eso podemos evitarlo, hermanos y hermanas, si comenzamos desde el vientre materno a enseñar el libro santo del pueblo de Dios, que es la Biblia. Hermanos y hermanas, para mí esto es cuestión de vida o muerte. Cada familia cristiana, cada joven católico que se case, que empieza a engendrar hijos e hijas, cada abuelito debe educar a sus hijos con el libro santo de Dios. Valores, el valor de la familia. Hay que honrar a papá y a mamá. El valor de la fidelidad, hermanos, hermanas. Nosotros que somos, yo que soy sacerdote, no hay una semana donde no tenga yo que ir a un hogar a orar. Y el problema de ese hogar es un problema de infidelidad, de adulterio. Hay que educar a nuestros niños ya desde el seno materno a la fidelidad, el respeto a su esposa. Entonces, hermanos, hermanas, urge la educación de nuestros hijos fundamentada en el libro santo del pueblo de Dios, que es la Biblia. Valores, el valor de la educación. El valor de la educación. Fíjense un texto que me encanta mencionarlo, hermanos, hermanas, que estamos en la época del conocimiento. Hay que estudiar, hay que formarse. Y fíjense ya lo que dice la Biblia, el libro del Proverbio, capítulo 2, verso 10 al 11. Escuchen qué belleza. Hijo mío, que la sabiduría penetre en tu mente. Hijo mío, que el saber te resulte atractivo. El saber, el conocimiento, la cultura, te resulte atractivo. Que la reflexión te cuide y la prudencia te proteja. Qué hermoso. Miles y miles de años, esto se escribió, hermanos y hermanas, en el pueblo de Dios. Repito, que la sabiduría penetre en tu mente, hijo mío. Que el saber, la cultura, el conocimiento te resulte atractivo. Que la reflexión, el pensamiento, la reflexión te cuide. Y la prudencia, actuar con prudencia, la decisión, la elección adecuada te proteja. Entonces, hermanos, papá, mamá, abuelito, abuelito, les exhorto, como decía Francisco, les ruego encarecidamente que eduquen a sus hijos e hijas con el libro santo de Dios. Con el libro santo. Bien, hermanos, hermanas, una lástima, tengamos que tener más tiempo, ¿verdad, Teani? Ya se va casi. Dos horitas. Bien, hermanos, vamos a levantar siempre los brazos, vamos a orar mucho por Televida, vamos a tocar los corazones, vamos a apelar a este gesto de solidaridad por ahora, una mensualidad, cuando ustedes gusten, pero por favor que sea una donación fija. Con su tarjeta de crédito, como ustedes gusten, pero hagan esa donación fija. Yo sé que ya casi el teléfono no nos da abasto, ¿verdad, Teani? 809-685-4100. Llamen. Y anótense. Recuerden que con un dólar, una vez al año, resolvemos la finanza de Televida para siempre. Con un simple dólar al año, 58 pesos. Bueno, que no suba más, ¿verdad? Está subiendo mucho. 58 ahora. Es que de ahí ya. 58 pesos una vez al año. Y ya, un dólar. Pero hasta que no logremos esto, inscríbanse. Den lo que puedan. Pero nosotros necesitamos, hermanos. Y esto es importante. Yo estoy enamorado de mi siglo XXI. Estoy enamorado de la época de la globalización. Yo creo, hermanos, hermanas, lo creo. Que el siglo XXI es el siglo de República Dominicana. Nosotros somos una nación pobre, una tarea pendiente. El siglo XVII fue declarado el siglo de la miseria, un siglo de la miseria, hermano. El famoso Utuado. Dependíamos de lo que venía de México, un barco. Un siglo de miseria, una vez al año.
La gente iba, la gente en ese siglo, hermanos y hermanas, nuestros hermanos del siglo XVII, iban a la iglesia de noche por vergüenza a que le vieran el vestido roto que tenía. Eso fue en el siglo XVII. Nuestros hermanos católicos del siglo XVII, todos pobres, iban a la iglesia de noche porque le daba vergüenza que lo vieran con el vestido harapiento y roto. Ese siglo está en nuestra historia catalogado como el siglo de la miseria de los dominicanos. Ahora queremos que en el siglo XXI sea otro siglo, el siglo de la santidad, del crecimiento y el progreso. Entonces, nosotros no podemos permitirlo, hermanos y hermanas, que un medio tan potente de evangelización como es la televisión desaparezca del santo pueblo de Dios. No, no. Y gracias a Dios el padre Kennedy está luchando por esto. Televida no puede desaparecer. Eso sería una vergüenza para el pueblo de Dios. Y claro, si no hay finanzas, hermano, vamos a desaparecer. ¿Cómo vamos a pagar la luz? ¿Cómo vamos a pagar estos muchachos, muchachas que laboran con nosotros? No podemos. Pero para que Televida permanezca hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo y con el contenido, con buen contenido y profesionalidad, necesitamos los chelitos. Y no es difícil conseguirlo con un mínimo apoyo. Entonces, inscríbanse, hermanos y hermanas, inscríbanse. Llamen al 809-685-4100. Todos los que han venido hoy, no se me vayan, no se me vayan, sin ponerse ahí en fila, guardando el protocolo debido, ¿verdad? Esperamos que Dios, papá Dios, se lleve pronto el hermano Kobe. A mí me dio el hermano Kobe, pero papá Dios se lo llevó pronto. El hermano. Y mi post-Kobe ha sido revitalizador. O sea, yo me siento mejor que antes, después del COVID. Pero gracias a ustedes que oraron mucho, el COVID se me fue de una vez. Voy a pedir al Señor que se lleve ya esa pandemia y que desaparezca. Bien, vamos a hacer ahora, Teani, si se nos va el tiempo, pero regálenos por lo menos 2 minutos, porque yo quisiera que hagamos ahora 7 minutos de total silencio. Y en esos 7 minutos vamos a orar fundamentalmente por la familia. Ora por tu familia, hermana. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos, por cada miembro de tu familia, para que abra su corazón a Cristo. Que tu familia sea sanada en esta tarde por la presencia de Jesús en tu hogar, en tu corazón. Ora por ti, transformación, a los pies de Jesús, para transformarnos en Él. Pídele a Jesús que te transforme, hermano, hermana, que haga de ti un hombre nuevo, una mujer nueva. Pídele a Jesús que transforme a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu yerno, a tu yerna, a tu suegro, a tu suegra, a tus nietos, transformación de toda tu familia. Después pide por la familia dominicana, que en este siglo demos un gran salto cualitativo. La iglesia católica, una iglesia profética, una iglesia con santidad, una iglesia con suficientes vocaciones, una iglesia con una sólida pastoral juvenil, pastoral de la infancia, una iglesia misionera. Y ora, hermano, por Televida, un canal católico potente, llegar a todos los rincones de República Dominicana y más allá, al universo entero. Por Televida, que tengamos siempre una finanza sana, muchos colaboradores, jóvenes, Televida, un canal potente, que se cumpla el sueño de nuestro director, el padre Kennedy. Ora para que desaparezca la pandemia. Y ora, hermano, hermana, por la madre tierra, que no la maltratemos, que la cuidemos, por el planeta. Como dice el Papa Francisco, ora, oremos por nuestra casa común, este hermoso planeta azul que Papa Dios nos ha dado. Y por las intenciones que cada uno tiene en particular, en estos días o en esta pandemia me he encontrado mucho. Ayer mismo, tuve que orar mucho por personas con depresión. Hay muchas personas depresivas, jóvenes, adolescentes, adultos, adultas, ancianitos.
que desaparezca la depresión, que cada persona siente el gozo por la vida, el gusto por vivir. Hay tantas intenciones. Vamos a colocarlas todas en el corazón de Jesús. Todo el universo, toda la humanidad cabe en el corazón de Jesús. Él es el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Hagamos un profundo silencio, escuchamos atentamente nuestra canción favorita, Abba bendito y alabado, sumerjámonos en el silencio y orémosle 7 minutos intensamente a Jesús. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un acontecimiento. La oración tiene el poder de cambiar el curso de la historia. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un misil. Y la oración tiene el poder de cambiar el curso de un pensamiento. Oremos con fe, el milagro se opera. Paz y bien.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, tu Madre bendita y Madre nuestra, por la intercesión de San José, que tú pongas, oh amado Jesús, en cada hermano aquí presente, en cada hermana aquí presente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas, oh amado Jesús, en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, amado Jesús, que tú bendiga al planeta Tierra, que lo cuide, que lo proteja y que no sea maltratado por la avaricia humana. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y te pedimos, María Santísima, que interceda junto a los ángeles, arcángeles, serafines del cielo, junto a todos los santos y santas del cielo, que interceda, Madre Santa, ante el trono eterno de la misericordia divina, para que desaparezca de la faz del planeta Tierra esta pandemia del coronavirus. Y podamos, María Santísima, salir a evangelizar, salir a anunciar la buena noticia de tu Hijo amado, sin miedo y sin temor. Bendice, amado Jesús, a Televida, que podamos conseguir permanentemente todos los recursos que necesitamos para que tú, Televida, amado Jesús, que es tu canal católico de la familia dominicana, cumpla fielmente la misión encomendada de evangelizar. Bendice, Jesús, por la intercesión de María Santísima, esta patria dominicana, donde comenzó todo en el Nuevo Mundo, la primera Eucaristía, el primer santuario mariano, el primer anuncio misionero a las demás naciones y pueblos de este continente. La primera universidad, el primer centro de salud. Bendice esta patria, amado Jesús, que tú juntamente con el Padre y el Espíritu Santo elegiste desde toda la eternidad para que se iniciara todo en este nuevo continente de América. Bendícenos, Jesús. Perdona todos nuestros pecados históricos. Y ayúdanos a ser
lo que tú eternamente has querido que seamos, una nación santa, Jesús. Bendice a los enfermos, a todos los contaminados por el coronavirus, a los que están enfermos de cáncer. Bendice a Jesús a los que tienen depresión. Bendice Jesús a todos los enfermos, que con esta bendición universal reciban la salud y la sanación. Libera Jesús, descontamina y da la paz a todas las personas y lugares que están contaminados por el diablo infernal, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra. Pon amistad, Jesús, entre aquellos y aquellas que están enemigos, que no se hablan, que no se dirigen la palabra, Jesús. Que desaparezca la violencia, el rencor, la enemistad. Y lleva la amistad a los corazones, Jesús. Lleva tu amistad a los corazones. Que haya paz entre todos los dominicanos y las dominicanas. Paz en la nación, amado Jesús. Bendícenos, oh amado Jesús. Tú que eres el sol de justicia que nace de lo alto. Bendice nuestra patria. Bendice nuestros hogares. Bendice nuestro trabajo. Bendice nuestros proyectos. Bendice nuestro sueño, amado Jesús. Y bendice a toda la humanidad. Amén. 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 Aquellos que puedan, aquí presentes y en sus hogares, se ponen de rodillas. Los que puedan, para recibir la bendición.